La diputada local por el Partido Acción Nacional, Leslie Jiménez Valencia, exhortó al magisterio oaxaqueño a tener otros métodos de lucha, ya que esto está dañando severamente al Estado. Es por ello la importancia de priorizar el bien de la entidad. En entrevista aseguró que debido a la falta de acuerdos es posible que se termine el año sin ley educativa, por lo cual existe la posibilidad que el gobierno federal implemente su reforma por ser una supremacía constitucional, la cual será aplicada en los 32 estados de la República y tendrán que homologarse de manera natural. Exhorto a que no se puede tener secuestrado un espacio donde todos los oaxaqueños lo disfrutamos, lo vivimos y donde el turismo quisiera disfrutarlo de una manera más libre. Y creo que las diferentes expresiones de manifestaciones son válidas, pero siempre y cuando no se dañe el patrimonio de otros. En cuanto al plantón que desde hace casi 6 meses mantiene la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que es responsabilidad del gobierno del estado realizar las mesas de negociación para su retiro del zócalo de la ciudad. Los dictámenes de las comisiones que dictaminan esta ley no está en una servidora, en la presidencia de la Comisión de Educación. Por supuesto estaremos empujando para que esta ley pues ya tenga un final positivo, pero comentarte también que ya hay una ley y una supremacía de la Constitución del país. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.